أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا تقول على ما يا رسول الله؟ ماذا يا محمد أفندي؟ ماذا يا سيدي؟ الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hermanos, espero, inshallah, que estén todos bien y protegidos por Allah subhanahu wa ta'ala, ustedes y sus familias. Alhamdulillah, un consejo. Consejo diario para mantener el contacto entre nosotros. Inshallah, este jueves vamos a ver si podemos hacer el ticker con un sistema que podamos estar todos juntos por internet haciéndolo al mismo tiempo. Hay un sistema que se puede usar. Yo después se los paso, inshallah. Por hoy comentar lo siguiente. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala ha enviado esto al mundo. Sin duda como un signo para que la gente que todavía esté a punto con la posibilidad de despertar, que no esté todavía tan ciego, tan ciegos, puedan despertar, que se den cuenta de la vulnerabilidad del ser humano, de la debilidad, de la sujeción constante a nuestro Señor, y puedan tomar profunda conciencia de eso, y salirse de este mundo y volverse hacia su Señor. Y a los que ya somos creyentes, a los que tenemos la inmensa bendición en esta época de estar no solamente aceptar a nuestro Señor, sino también aceptar un camino y aceptar incondicionalmente a un maestro para que nos guíe en ese camino hacia arriba, seguramente es una oportunidad, es una especie de halwa, veámoslo así. Realmente esto es este aislamiento al cual se nos ha exigido por obedecer a aquellos que están en autoridad en nosotros, ati Allah, ati Rasul, wa ulil amri minkum, obedecer a los que están en autoridad entre ustedes. Es una halwa. En un halwa hay ciertas condiciones que se dan, básicamente. Una de ellas es que uno de los enemigos del ser humano, de los cuatro enemigos, el dunya, se le quita casi todo poder, se lo saca de la experiencia de la persona. En este caso, gran parte del dunya ha quedado afuera. Todavía entra a las casas, por supuesto, a través de la televisión y de alguna manera, pero está reducido en comparación de lo que es el resto del tiempo. Y entonces uno puede trabajar más enfocado en lo que sí uno puede controlar. El dunya uno no lo puede manejar, uno no puede manejar el mundo. Uno puede mantenerse a cierta distancia del mundo, pero es difícil manejar el mundo. El ego de uno sí puede manejar. Y en el halwa lo que se hace es eso, salirse del dunya y enfocarse en el ego, en el nafs. Que en condiciones de halwa se siente presionado. El ego y el dunya son como dos engranajes, que, como dos ruedas que giran como en un engranaje, se alimentan mutuamente. Y al quitarle el dunya, el ego se siente en presión. Hemos quitado el alimento que lo sostiene y se siente presionado. Y por eso es que aparecen todo tipo de situaciones y tensiones con la gente que uno vive, seguramente. Que van a aparecer y uno siente miedo, y siente tensión, y a veces enojo, y aparecen todo tipo de emociones. Bueno, ese es el momento de trabajo. No decimos que no se debe tener miedo, no decimos que no haya que estar tenso, pero es el momento de trabajar. Se nos dice, confíen en Allah, ante la situación que están viviendo, y claro, uno confía en Allah, pero también hay miedo. Y no se nos dice, no tengan miedo. Pero tampoco se nos dice, entréguense al miedo. Hay que trabajar ahí. Trabajar sobre el miedo que uno experimenta y sublimarlo y llevarlo hacia la confianza divina. El halwa es un estado de contracción, de kabd, que permite luego ir hacia bast, la expansión. Es la dificultad de la cual después viene la, si uno la acepta, la facilidad. Entonces no dejar pasar esta situación, aprovecharla para trabajar, para purificar esos rasgos de nuestros egos, cuando nos ponemos a discutir con los que están haciendo un aislamiento con nosotros, aprender a ser los primeros en callarnos, en no querer tener razón, en ayudar al otro, en comprenderlo, trabajar sobre nuestro ego, y sobre todo, dedíquenlo a reforzar los elementos básicos de nuestro camino, que generalmente estamos en carencias crónicas con eso.
Nunca tenemos tiempo porque el dunya no nos roba. En este momento tenemos tiempo que no se nos pase mirando televisión, que se nos, noticias constantes sobre el coronavirus. Aprendamos a leer Corán. Se puede perfectamente en este tiempo, 2 semanas, aprender a leer unas líneas de Corán, y eso es un salto cuántico para un murid. Aprendan, memoricen las suras que tienen que memorizar. Fatiha, Ikhlas, Falak, Nas. Aprendan el Amana Rasulu, el Ayatul Kursi, el Kafirun, el Qadr, y comiencen a aprender de a poco las suras que se recitan en cada salat. Una, dos líneas, ayat o aleyas por día, es suficiente para ir aprendiéndolo de a poco. Aprovechen este tiempo, no lo dejen pasar, para solucionar déficits crónicos que uno tiene, que por la intensidad de la vida los sigue arrastrando. Ordénense y traten de aprovechar, sacar lo mejor de este, de esta bendición que se nos regala con esta halwa, que involuntariamente, en el cual involuntariamente estamos. Hagámoslo voluntario y saquémosle provecho, inshallah. Alhamdulillah. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.